aquí en Santo Domingo por los feminicidios. Hay una protesta anunciada en Nueva York, que ahorita le pongo el dato. Conversaba contigo sobre el rol de los amigos. Vamos a comenzar por la familia, que es lo más cercano. Yo tengo la figura del papá. La mamá le pedía, vete, mi hija. Ella lo dice en uno de sus chats. Mi madre me dice que me vaya. El papá tenía una posición ambivalente. Fue como mediador por momentos. Hablaba con Ray desde la cárcel. Eso consta también en los chats que ella dio, por eso estoy en capacidad de decirlo, porque él públicamente dice otra cosa. Y hay muchos datos que sugieren un gran abandono en ese sentido. ¿Qué deben hacer los parientes que tienden a buscar arreglos? Los parientes también del agresor, los hermanos de Ray, hicieron una reunión y la llevaron a ella, hicieron una conferencia desde la cárcel. Y él hablando, entonces estaban ahí como mediando después de cuatro puñaladas. Que en la luna de miel o cuando ha habido una pena, una sentencia, la víctima tiene que manejar toda esta presión familiar y social. La familia, lo primero que se hace y por parte del protocolo terapéutico es que se invita a la familia a participar para explicársele el nivel de peligrosidad, porque si no se hacen telarañas de complicidad. Y a veces cree la gente que es que estoy ayudando, hablando con el agresor para ponerlo bajito, para llegar a acuerdos. Con los agresores no se llega a acuerdos. Entienda bien, con los agresores no hay acuerdos que hacer porque los rompe todo, porque lo que está haciendo es seduciendo, es un serpenteo para conseguir estar cerca de la víctima. Hay miembros de la familia que hacen alianza con los agresores y se le explica muy claro a las víctimas que con ese miembro de la familia no va a contar. Esto es muy Que se olvide directivo, de él. que sí, en ese momento tú vas a contar. ¿Con quién tú cuentas? ¿Con tres amigas? Con tres amigas. ¿Con cuatro? ¿Con tu terapeuta? ¿Con fulana de tal? ¿Con esa? ¿Con quién de la familia se alíe con el agresor? No se cuenta. Y cuando usted Y es se peligroso, alía, ¿verdad? totalmente, es tu familiar, te está siendo desleal, pero además de eso, de hombre a hombre, aquí hay un tema importante, los hombres se apoyan entre ellos, las mujeres apoyan a los hombres. Entonces, todo eso que parece un jueguito hace que la víctima esté más en riesgo. ¿Cuál es el rol de los amigos y de las amigas? Acompañar. Por más culpa que se sienta cuando somos amigos, hay una parte que no nos toca como amigos, ¿no? Podemos apoyar, llevárnosla a la casa. Recuerda también que los agresores amenazan a los amigos y a las Ellas amigas. se la llevaron a sus Sí, casas, o sea que. amenazan a las terapeutas, se le aparecen a las instituciones. El agresor no es una persona que se queda tranquilo porque le imponen una denuncia, le interponen una denuncia. El agresor no es una persona que se queda tranquilo y que deja solamente y que pone en zozobra a la mujer, sino que los amigos pueden sentir culpa porque ahí llega un punto que el miedo se desborda. Y claro, ¿cómo te apoyo? Solo escuchándote, solo diciéndote lo mínimo que puedo decirte, ve donde una institución, porque es la sensación de que no puedo, es todo el Ahora, conjunto de apoyo. yo sí quiero mandar un mensaje a los abogados, porque pienso que los abogados pueden hacer algo distinto. Porque un abogado, por ejemplo, que no quiera dar la cara en un acuerdo así, que sabe que es un acuerdo irregular, oye, se lo das a una periodista para que lo difunda. No tienes que dar la cara tú. Y dice, Exacto. mira, en San Pedro de Macorís han soltado al hombre, se recuerdan de esta cara, ya está en la libre en la calle, ese negocio ahí mismo fracasa. Si eso sale en cualquier medio de comunicación, ahí mismo, y no tienes ni siquiera que dar la cara. Y si no es el abogado, que los amigos y las amigas sepan que se pueden hacer cosas, se pueden denunciar, como terapeuta también. El asunto es que la gente entienda que con los agresores aún tengamos miedo, ese miedo es sano. Ese miedo de si me va a hacer algo a mí, y de hecho, si yo soy amiga, decírselo a Tiene mi que tener familia, cautela. hay que tener cautela. Con un agresor, reunirse en privado, jamás. Claro, tú decías, los hermanos de él son sus aliados. De él, de eso yo lo esperaba, porque también está el hecho de que yo lo que quiero es proteger a mi hermano de la cárcel. Yo lo que quiero es que la víctima me Pero lo saque. es bueno que los hermanos entiendan que al final, por ejemplo, aquí el resultado es un muerto, que su pariente va a terminar mal también, que el camino correcto no es el darle, es como la mujer que tiene un hijo que es ladrón y lo lleva al policía y le dice, mire, yo no sé, mi hijo necesita recuperarse. Entonces, en estos casos, las familias tienen que entender que, digo yo, no sé, tú Es me que dirás. parte de la psicoeducación es que la violencia es responsabilidad del agresor, de quien la ejerza. Entonces, usted como familia puede apoyar, está en la cárcel, vaya y llévele comida. Pero ¿Ok? no esté Pero no postulando. le esté generando mayor presión, porque a todo esto el centro de presión
es la víctima. La víctima tiene que coger la presión de la familia del agresor, de su familia, del sistema judicial, porque otra cosa, aquí a las penas impuestas, el juez de la ejecución de la pena no le da seguimiento a eso. Eso también son muchos casos a los que no se le da seguimiento. Aquí hay agresores que deberían estar presos y no están presos aún habiendo sido culpabilizados. Entonces, es un complejo de cosas que hacen que la víctima se sienta sin salida. Cuando una, por ejemplo, yo estoy en un acto y se presenta un tipo que es grosero. Si yo tengo al lado un hombre que le dice, hey, ¿qué te pasa? Se para. Sí, claro. ¿Qué pasa con las mujeres nuestras que en las familias los hombres no la acompañan? Hay hombres que ya están acompañando, pero recuerda que está el mito que antes de que una mujer, como diría Soraya Lara, decida denunciar, ha roto muchos prejuicios y muchos mitos. Antes de eso, ella ha tenido que romper. Entonces, parte del mito es que el marido de pleito y mujer, yo no me meto, aunque yo sea su hermano. Y cuando me he metido dos veces, tres veces a defender a mi hermana, pero ella vuelve en la luna de miel con él, yo me enojo como hermano y entonces me aíslo. ¿Qué es importante que la familia sepa? Y es lo que se trabaja en terapia. Aunque vuelva 10,000 veces, porque usted no sabe por lo que está volviendo, usted no sabe los chantajes de asesinar a los hijos, de asesinarla, de grabarla teniendo relaciones sexuales y mostrarla en televisión, mostrarla en Instagram. Usted no sabe toda la menéutica que está ocurriendo para que ella vuelva. ¿Qué usted tiene que hacer como familia? Apoyar por encima de sus enojos, por encima de que usted dice, pero se está metiendo en la boca del lobo. Bueno, es que la violencia es uno de los fenómenos traumáticos más complejos que hay, porque hay amor ligado a golpizas, hay amor ligado a veces a buen trato, hay una distorsión del control por amor. Es muy complejo. Y fíjate que empezó a los 16 años. ¿Qué se sabe a los 16 años de una relación de pareja? Pero además de eso, cuando yo vengo o puedo venir de familia donde la repetición del amor ha sido a través de la violencia. Pregunto, los terapeutas que acompañan a las familias, particularmente a las niñas, tengo una llamada. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Diga usted, ¿de dónde habla? Sí, Edith, te hablo de La Romana. Cuénteme. Buen día. Buenos días. Sí, te hablo de La Romana. Sí, dígame. Una pregunta. Rápido. Jueces. Los jueces que participaron en el caso de Anibel, ¿qué responsabilidad tienen? Gracias, sí, entiendo la pregunta. Los jueces, bueno, aquí lo estuvo evaluando Miguel Valerio. Se violentaron procedimientos jurídicos. Se hicieron dos procedimientos en uno que no procedía, se ignoró la víctima, no se pregunta por ella. Por eso uno espera que el Consejo del Poder Judicial y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, estén anunciando cuanto antes por lo menos una indagatoria. Pero además, al margen de esa indagatoria, que anuncien cuáles son las políticas que tiene el sistema del Poder Judicial para corresponder mejor a las víctimas. Última pregunta, buenos días. Sí, tienen que entrar de una vez, desde que... Sí, ¿sabes? Buenos días. Sí, buenos días, su pregunta. Buenos días. Sí, buenos días, le estoy escuchando, su pregunta. Sí, es una opinión personal con relación al caso. Sí, sí. Mire, es que algo, cuando inicia el abuso, quienes primero apoyan al agresor es la madre, porque le pregunta siempre a la agredida, ¿qué le hiciste? Ok, perfecto. Gracias. Miren, en este caso en particular, porque no quiero confusión, la mamá ha sido tan víctima como su hija. Atendía a sus hijos, quería que su hija se fuera. O sea, pasó al revés. No tengo conocimiento de cómo fue esa relación inicialmente. Ella tenía mucho amor por su madre, mucha confianza en su madre. Miren que ahí que ella dijo, me voy a trancar en la casa de mamá. Sus padres están separados. Ella vive con su madre, su esperanza era su madre para vivir. Pero ya voy a finalizar, y perdóneme porque quizás las llamadas debimos darle curso antes. Solo una pregunta. La niña que tiene hoy 11 años fue testigo, tenía 9 cuando el padre le da las puñaladas a la madre.
viene una psicóloga y recomienda que la niña mantenga la relación con su padre en la cárcel, que le hacía bien. Yo te pregunto esto, o sea, el tipo de trato que dan los profesionales y de consejos para estas cosas. Mira, el protocolo de violencia es muy claro. En esos procesos hay que, igual que en abuso sexual, se distancia a los hijos y a las hijas del padre, porque de hecho estaba en riesgo. Recuerda que los agresores también asesinan a los niños y a las niñas y lavan el cerebro. En esos casos, insisto, los protocolos. Además, insisto, todos los psicólogos no son expertos en temas de violencia. Debe ser especializado. Entonces, tiene que ser especializado. El mantener el contacto con el padre en un momento que además está en riesgo y que no ha dado señales siquiera de arrepentimiento. Walker va más lejos y dice, al menos 3 años sin verle. Es más grave todavía, mucho más cuando ha habido un intento feminicida. Entonces, en esos casos. Aquí se violó todo porque el Ministerio Público lo pone en libertad, queda con custodia compartida de unos niños y tiene apenas 18 meses que hizo. Fue víctima, fue revictimizada y luego asesinada. Muchas gracias, Evelyn González. Así mismo te pueden encontrar en tu cuenta de redes sociales. Evelyn González es terapeuta familiar especializada precisamente. Ha estudiado mucho estos temas de violencia en perjuicio de las mujeres en este caso. Gracias a ustedes y mañana es otro día, otra jornada. Hasta entonces.